Bierzo es una región que se reparte entre León, Asturias y Galicia. Tiene una fuerte personalidad el Bierzo. Es una olla bordeada de montañas, suave y dura, agricultora y minera. De los ríos que riegan la región, el padre es el Sil. El río Sil ha visto hasta hace pocos años, y a lo mejor todavía, a los buscadores de oro que le filtran las arenas. Si los ríos tuvieran cabeza, el Sil podría decir, con la cabeza muy alta, que es el río más aurífero de España. El oro, el oro. El oro no estaba solo en las arenas del Sil, sino entre las tierras arcillosas de los montes. He visto un paisaje en el Bierzo que parece un decorado para una película lunar. Le llaman las médulas, y es una locura de grandes pináculos rojos, oquedades inmensas, profundas galerías. En el fondo no es más que una mina de oro abandonada por los romanos hace casi 2000 años. Los romanos, como digo, la explotaron a base de miles de esclavos, derribando los montes por el procedimiento de excavar túneles que luego inundaban. Cuando los montes caían, socavados, se cernía la tierra para sacar el oro que luciría en las joyas de los césares y de las cortesanas de Roma. El Bierzo es una tierra de minas, que ya no son de oro, y de viñedos. Tierra de carbón y vides. El oro, el carbón, el vino y las cerezas. Por allí pasa el milenario Camino de Santiago, que antiguamente se recorría unas veces a pie y otras andando. Ahora también hay peregrinos de a pie, pero los menos. Los más gastan bicicleta o automóvil, y muchos lo sobrevuelan. Por aire o por tierra, y cada uno según sus posibles, los peregrinos pasan por Villafranca, la capital del Bierzo. Villafranca, Camino de Santiago, a orilla del río Burbia. El nombre, según unos, le viene de ser franca, libre de tributos y peajes, y según otros, de los francos, los franceses. Lo cierto es que los monjes franceses de Cluny establecieron aquí una parada, fonda y hospital de peregrinos a la altura del año 1070. La calle más conocida de Villafranca es la calle del agua, aunque, en mi modesto criterio, debería mejor llamarse calle del vino, por los muchos y concurridos mesones que allí menudean. Pero a lo que voy, la calle del agua fue, y es, paso de peregrinos a Santiago. Gracias.
Sí, está buenísimo. Vaya, yo como le pega esto, macho. Ya ves, tú. No lo abrías. Esta rúa angosta, empedrada, húmeda, de la que parten lateralmente callejas escalonadas, es la arteria de Villafranca y su muestrario de linajes. Peregrinos pobres por siglos y siglos han pedido por el amor de Dios en las casas de los Torquemada y los Álvarez de Toledo, al paso por la calle del agua, de sus escudos y sus zaguanes, bajo la mirada de sus monigotes de piedra. Y de cuando en cuando, los peregrinos y los naturales holgaban y libaban. Hoy es lo mismo. Ya he dicho cómo, paradójicamente, esta calle se llama del agua debiendo llamarse del vino. Yo lo atestiguo, pues por meterme en ambiente, casi salí flotando de la famosa calle del agua. ¿Aún queda un hombre en Villafranca, aparte de los que hay aquí y me rodean, que tiene que hablar y decir? Que lo marva cuando se pone borde, no hay quien aguante. Es estúpido, necio y simple. Paco ya no viene a beber vino, no viene a oír estupideces. Y por vosotros va. Vale, tranquilo que no pasa nada. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Si estuvieras durmiendo... No sé lo que dijiste, que no te escuché. El vino es una de las principales riquezas del Bierzo, con que también lo es de Villafranca. Por simple curiosidad, y también por algo de afición, he husmeado por las bodegas de Villafranca. Las hay antiguas, con las herramientas clásicas, las vigas de estrujar, los tornillos y los toneles. Y las telarañas. Estas viejas bodegas tienen un aroma específico, mezcla de olores de arcilla, madera y uva. Pero también hay bodegas muy actualizadas, de mucho acero inoxidable y muy ágil planta embotelladora. A mí ya me decía mi abuelo, que en paz descanse, aquel viejo aforismo de que con pan y vino se anda el camino. Esto a lo mejor se refería al camino de Santiago. Es el caso que, como además del vino y el pan, los buenos peregrinos querían agregar algunas otras enjundias, y a fin de llevar el pan y el condumio en una pieza, inventaron la empanada, que es como la bisabuela rica del pobre bocadillo.
La empanada berciana es ahora mucho más que un bocado de peregrino. Es una joya de la gastronomía. Sin hablar del botillo, un embutido del que no puedo decir más sino que lleva de todo. Peregrino con posibles, comilón al canto. Yo no he sido una excepción en Villafranca. Vuelvo al camino. Y ahora sí, del vino al agua y la frugalidad. Una reliquia del camino es la fuente de San Lázaro, donde llevan siglos abrevando peregrinos, antes de Venera y Borbón, y ahora de bici y mochila, cuando no de simple zapatilla deportiva. La iglesia de Santiago, cerquita de la fuente, es una obra románica de hacia el 1200. Una de sus puertas se llama del Perdón, y me cuentan que su obra es de pizarra verdosa. También me explican que los peregrinos enfermos, si no estaban en condiciones de seguir hasta Santiago de Compostela, en este otro Santiago obtenían todas las indulgencias, tal cual como si a Santiago hubieran llegado. En las arquivoltas y capiteles de este Santiago de Villafranca, muy carcomidos por los siglos, están los gestos y las expresiones de la imaginación románica. Iglesias y conventos de Villafranca. Después de Santiago, la Anunciada, de monjas clarisas descalzas. Su origen es un viejo hospital de peregrinos que compró don Pedro de Toledo, quinto marqués de Villafranca, para hacerle un convento a una hija suya a principios del siglo XVII. Lo más hermoso del convento de la Anunciada es la iglesia, y en la iglesia el altar mayor, con un precioso retablo de talla. Y en un lateral el sepulcro de un incorrupto San Lorenzo de Brindis, general que fue de la Orden de Capuchinos. San Nicolás el Real, antiguo colegio de los jesuitas. En la fachada y en el patio, el orden neoclásico entre religioso y cuartelero, característico de la compañía. Anoto aquí que, como en tantos lugares de Villafranca, la hora la dan relojes de sol.
Pero anoto más. Es curioso que un convento albergue un museo. En San Nicolás hay un museo de ciencias naturales, con sus fósiles y sus tristes animalitos disecados. Taxidermia y pedagogía. San Francisco, en lo alto de Villafranque, tañe campanas para dar las horas y nos avisa del paso del tiempo, mañana, tarde y noche. En San Francisco, bajo las perfectas cúpulas geométricas y los imaginativos artesonados mudéjares, hay mucha gente enterrada. Como el villafranquino Enrique Gil y Carrasco, poeta muy romántico que escribía, por ejemplo, Ruiseñor enamorado cantaba encima de ti, y junto al tronco arrugado oíste un beso robado a unos labios de rubí. Esta literatura en el siglo pasado se llevaba mucho, pero yo, puesto en San Francisco, insisto en los artesonados. Siguiendo de templo en templo, la colegiata. La colegiata es el templo por excelencia. Los que entienden de estas cosas dicen que fue el primitivo monasterio de Santa María de Cluny, muy arreglado en el tiempo, pero que llevó una vida irregular allá por los tiempos medievales. Vida disoluta y de relajación, dice algún cronista. La colegiata, para ver, tiene hermosas bóvedas góticas y un coro tallado en castaño y nogal, donde me he sentado un poco, por ver qué tal, en una misericordia barroca. Thank you.
La vida civil, el diario de Villafranca, se desenvuelve, o así me parece, en ambientes plácidos, distendidos. En la plaza del Campairo, que se eleva sobre las escalinatas que van a dar a la calle del agua, los ventanales acristalados permiten mirarlo todo, discreta y abrigadamente. La Alameda, con sus fuentes, sus árboles y sus pájaros, le da a Villafranca su toque burgués y como de principios de siglo. Mercadillo Semanal es un foro comercial y tertuliano. Afino el oído y escucho el habla berciana, tan pariente de la gallega, mientras me llegan aromas de pulpo hirviente y pimentón picante. Tengo la lengua de ser redobado, grandón. Sí, tenemos que bajar otra vez. 3.500. No sé. Nosotros nos llamamos de San Juan. Mira, esta señora tiene bolsa usted. Tengo bolsa, sí, mire, sin estrenar, ¿eh? Que para la culpa la traigo todo el día. Casi este son 3,5 kilos. Míralos. Mira los 3 kilos aquí, mira. Por marido no tengo. ¿Qué no tiene marido? Sí, mujer. Ay, calle, calle, calle. ¡Por Dios! Calle, es que yo ahora estaba tomándola por la madre de aquí de... del que tiene comercio, hombre. Ah, pero están verdes. Sí, esta está madura. No, si está para el kilo... ¿Qué vale? 150. Más grande tiene o galego, ¿no? O galego, ¿qué es más bonito, no? Lo malo es que no nos falamos bien. Nos falamos bastante tontamente. Picante. Por un lado solo, por un lado solo. Cóbrame luego, que marcho. Ahí. ¿Por qué querían? Ahí va. Ya hay pan. Sí. ¿Qué tal el camarado? El pela. La ración. Está bueno, pero está... ¿Dónde te han hecho rebaja? En la Plaza Mayor, a medias asoportalada, resume un poco todo. Tiene cristaleras antiguas, bancos modernos y una enorme farmacia que es todo un clásico de la botica. Mire, una aspirina infantil y un termómetro de estos digital. Digital, tengo el termómetro desde toda la vida, no sé si es digital o no. Ah, no. Eso pues, no es un digital, ¿no? Pues deme, deben de toda la vida, si no creo, ¿no? Hay muchos comercios en la Plaza Mayor de Villafranca, pero sobre todo hay un teatro. Villafranca tiene una tradición teatral y filarmónica de la que justamente presume. A veces también se ensaya el folclore en aquel escenario. De la industria, que no es mucha, la Ike se dedica a fabricar los sillares y las lajas de pizarra, que son el fundamento milenario de Villafranca, que son sus paredes y su sombrero.
El castillo palacio de los marqueses de Villafranca, viejo de 5 siglos, rodeado de viñedos, enrejado de forja y ajardinado con primores geométricos, sigue ejerciendo, aunque sea simbólicamente, una función señorial, aunque más bien estética, sobre Villafranca del Bierzo. No lo habita un señor de horca y cuchillo, sino un músico que se llama Cristóbal Halfter, a quien dejo por amigo y dedico este episodio de mis viajes. Y hasta más ver.